hobby. Es buenecito este. Madre mía, con internet y todo. Está perfecto. Hola. Hola. Son de los pesos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí andamos. Qué es un móvil. Un móvil aquí que me he encontrado. La gente está... Lo flipado y se deja las cosas en el banco. Y mira, es buenecito y todo, lo he cogido. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo te ha ido el día? Bien, bien. Sí, a mí, yo he hecho un examen de economía hoy y me ha salido bastante bien. Lo que pasa es que tengo un amigo un poco perro que nunca me da tranquila que estoy haciendo un examen, así que es una tontería, vamos. Me alegra que algo malo. Lo malo, mujer, el chaval tiene el sentido del humor. No hay que enfadar. Es que gracias a ese chaval a mí me ha salido mal el examen de economía. ¿Te nota? Pues nada. Sigo con tu móvil nuevo y ya hablamos y eso, ¿vale? Siempre estás enfadada, mujer, no me enfades por una tontería, o sea que estás siempre cabreada, ¿eh? No, que me enfades, simplemente has quedado conmigo, no con el móvil que te acabas de encontrar. Que me acabo de encontrar el nuevo, chiquilla, que no se te puede decir nada. Para todo estás enfadada. Siempre con tu móvil. Hasta luego. Aquí, vamos. Por eso aquí nada. Ya se ha roto o sí que ha salido mal el móvil. Y eres nuevo. Váyatela con el móvil, vamos. ¿Y ahora qué voy a hacer yo? ¡Salima! ¿Qué pasa? ¿Cómo te va? Fíjate el problema que tengo ahora. Y se me ha caído el móvil, pero es que lo mismo me he querido a cogerlo y ahora no funciona, ¿sabes? Yo no sé estos móviles, vamos, mira, no hacen nada, mira, por más que le doy, es que nada. Yo lo he intentado. Pues, tú sabes, si así por lo menos tienes un poquito de vida social. ¿Cómo que vida social, salimos? No sé, si de repente coges y das de lado a una persona por tener un móvil, la anima, pero... No sé, pero, vamos, es que ha sido una tontería, por ejemplo, cuando te he contado el problema del examen, pero si a mí me llega a ser peor, o sea, esta es la misma cuenta y eso no es así, ¿sabes? Yo quiero amigas que me escuchen desde el primer momento y no tenga que estar con un teléfono a las 24 horas. Además, pero que yo a ti no te he ignorado, yo te estaba respondiendo, de verdad. Acabas de recurrir a mí cuando se te ha roto el móvil. Salima, por favor, que es un móvil. ¿Vamos a perder una amistad por un móvil? No es perder la amistad, que me has demostrado antes que no es amistad si no me escuchas por un teléfono móvil. Así que... Pero por favor... Da igual, ¿vale? Da igual. Va. Más. Yo no entiendo esta chiquilla, de verdad. Que se enfada... Y ahora se me ha partido el móvil. Se enfada mi mejor amiga. Y me quedo sin amigos.